No sé qué más hacer. Tal vez es cierto y mi hija se fue. Entonces sí que la perdí para siempre. No sé qué decirte, pero lo único que sé es que es demasiado extraño. Ese hombre debe saber algo. O todo. Lo importante en este caso, Mariana, es no darte por vencida. Tienes que ser fuerte. Tienes que luchar por encontrar a Cristina. Eso es todo. La verdad me sorprendió mucho su invitación. Pero tenía necesidad de escucharlo. Hablar con sinceridad. He tenido muchos problemas en estos últimos tiempos. Han habido cambios, tú sabes. Pero yo te aprecio. Considero que eres un muchacho brillante, con un gran potencial. Bueno, no quiero perder tu ayuda, ni tu colaboración. Sí, pero lo que hizo, eso de poner un socio así, sin más ni más. Tampoco fue así. Ya hemos hablado de eso. Lo que pasa es que tú seguro pensaste que las cosas iban a tomar más tiempo. Pero apareció la oportunidad de que viniera Lucho y bueno, se lo propuse. No pensé que te ibas a molestar de esa manera. Bueno, sí, comprendo. Lucho es un muchacho muy eficiente. Ha estado al frente de muchas empresas. Sí, más parece un modelo de comerciales que un gerente, ¿no? No, lo que pasa es que tiene afición por el arte y esas cosas. Pero es un tipo muy hábil. No lo dudes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te parece si ponemos un anuncio en el periódico? ¿Y funcionará? Bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Tenemos que intentarlo. Déjame pensar cómo lo puedo... ¡Hola, tía! ¡Valeria! Recién me entero que estás en Lima, mamá. Pero claro, si tú no estás nunca en tu casa. Ay, no seas así. ¿Ya quieres que cenemos? Solo te estábamos esperando a ti. Tu padre va a llegar tarde. Tiene una reunión de trabajo. No, cenen ustedes. Yo tengo una reunión muy importante de trabajo. Lo que quería decirles es que se trata de algo muy importante para mí. Y preferiría que nadie me interrumpa. Esa mirada yo la conozco. ¿Qué tienes entre manos, Valeria? ¿Yo? Ay, tía, por favor. Me he convertido en una mujer que quiere hacer las cosas bien. Y todos dudan de mis intenciones. Por una vez en la vida, confíen en mí. Mira, lo que quiero que comprendas es que ustedes dos son las personas más importantes de la empresa. Yo estoy enfermo. Y tú sabes, la vida no se tiene comprada. Habla así, don Leonardo. Usted es un hombre muy fuerte. No, ya no. Ya no. Pero, en fin. Lo que me interesa que sepas es que yo quiero que la fundición siga funcionando cuando yo no esté. O cuando decida retirarme. Es el patrimonio más importante de mi familia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro que comprendo. Y, por favor, Chalo, trata de llevarte bien con Lucho. No te pido que se hagan amigos de la noche a la mañana, pero te agradecería que por lo menos intentes llevarte un poco mejor con él. Sí, don Leonardo. Yo le prometo que voy a hacer lo que pueda. Bien. Gracias, hijo. ¿Qué es lo que pasa, Valeria? Sí, ¿para qué nos has citado aquí? Prefiero hablar cuando hayan llegado todos. ¿Quiénes son todos? ¿Qué estás pensando? Nada malo. No me mires así. Deben ser ellos. Alicia me llamó para decirme que le está muy agradecida a mi oscuro pasado. No te hagas mala sangre. Ese asunto ya dejó de ser un problema para ti. Ay, Lucho, qué equivocado estás. ¿No te das cuenta que has cometido el peor error de toda tu vida? Y tal vez cuando te des cuenta, ya sea demasiado tarde. No te preocupes por mí. Yo me sé cuidar solo. Estamos completos. Ahora sí podemos hablar. Dale. ¿Qué haces aquí? ¿Qué clase de juego es este? ¿No me dijiste que ellos también estarían? Era necesario que fuera así. No me interesa estar aquí. Vamos, Germán. Pero, Alicia, todavía no hemos hablado de lo que nos interesa. Porque vamos a hablar de Martín, ¿no es así? ¿No es así, Valeria? No, Germán, no es así.
Vamos a hablar, pero de otra cosa. ¿Te peleaste con ella? No, precisamente. Bueno, ¿qué pasó? Es que fueron muchas cosas juntas. Primero no quiso casarse conmigo. Luego yo, de puro despecho, me fui con Camel y con Manuel, la vecina de Doña Rosa, a tomar un café. Después Camelia terminó mandándome a rodar y se quedó con el Manuel. Uy, un traidor, caray. ¿Y Juanita? ¿Dónde queda todo esto? En la casa. Ay, Dios mío. Si se entera, me mata, caray. Ay, José. No te has dado cuenta de la gran mujer que tienes a tu lado. Juanita es una chica como ninguna. Es sencilla, trabajadora, sincera y sobre todo te ama. Tú no puedes andarla engañando cada vez que te peleas con ella. Además, no sabes lo mucho que eso la hace sufrir. Sí, pero no quiso casarse conmigo, pues. Ni bola me dio, caray. Bueno, y además, yo tuve que tomarme mi tiempo para decidirme, para casarme, ¿no? Además, es difícil para un hombre tan codiciado como yo. Bueno, yo tampoco entiendo lo que hizo, pero sus razones habrá tenido, ¿no? Además, espérate a que las diga. Ten calma. Y por favor, deja de hacerte el Don Juan. Bueno, sí. Eso de estar mintiendo a cada rato trae sus enredos, ¿no? Lo peor de todo es que la bola ya creció. ¿A qué te refieres? Es que yo me quedé bien picó con lo de Manuel y Camelia. Entonces agarré y fui a contarle a Juanita. Le dije que Manuel estaba sacando la vuelta a Palmira. Ella llamó a Palmira y ahora Palmira terminó su compromiso con Manuel. Pero tú no puedes dejar que esto se quede así. Palmira no se merece esto. La reunión de hoy no es tan extraña como ustedes piensan. Todos nosotros estamos muy relacionados. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos mucho de nuestras vidas. Sin embargo, hay cosas muy importantes que nunca hemos dicho y que podrían cambiar la vida de cada uno de nosotros. No tengo por qué escuchar tus tonterías. Tú eres la persona que más va a tener que escuchar y que decir esta noche. Valeria, ¿te has vuelto loca? No sé de qué se trata todo esto, Valeria. Pero no me gustan los engaños. Mucho menos las trampas y los juegos. Así es que te voy a pedir un favor. Habla de una vez. ¿Para qué nos has traído todos aquí? Tienes razón, Germán. No podemos seguir manteniendo una mentira. Por eso esta noche todos los que estamos aquí tenemos que revelarte una gran verdad. Bueno, pero ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, decirles la verdad. Ya decía yo que esta visita no era de puros amigos. Lo que pasa es que no te puedes quedar en la casa, ¿no? No seas tonto, José. El amor llega una sola vez en la vida. Y si se va, no vuelve nunca. Habla con Juanita, cuida de ella. Voy a preparar un cafecito. Yo lo preparo bien rico, a ver, ¿eh? Ay, José, José. Ya voy. Rosa, necesitaba hablar con alguien. En mi casa es imposible. Mi mamá lo único que sabe hacer es reprochar mi actitud. Le juro que ya no soporto más. Ay, hija, déjala. Se debe sentir un poco apenada por lo de anoche. Pero no fue tan terrible. Yo tampoco estoy muy de acuerdo en cómo lo hiciste. Pero eso no es lo importante. He tratado de que todo quede como antes, pero creo que Chalo sigue muy molesto conmigo. No le hagas caso, él es así, un gruñón. Dale un tiempito. Lo que sí quería decirte es que... ¿Quieres un tecito? No, no, gracias. ¿Qué me quería decir? Bueno... yo soy de la opinión que... Bueno, que se casen lo antes posible. ¿Por qué?
¿Qué le ha dicho a él? ¿Está arrepentido? Por favor, dígame la verdad porque yo necesito saber. Desde hace tiempo quería venir, pero no me animaba. Es que pensé que usted iba a pensar que yo era una tonta cuando le dijera lo que venía a decirle. Por supuesto que no. Yo sería incapaz de pensar algo así de ti. A ver, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas con José? Bueno, yo he estado rezando por usted desde que tuvo el accidente, ¿sabe? Yo lo quiero mucho y usted ha sido muy bueno. Desde que yo llegué a trabajar allá, usted se ha portado muy bien conmigo. Y hasta parecía que le importaban mis cosas. Y me llevaba regalos. ¿Se acuerda de los chocolates? Me acuerdo muy bien. Yo era nueva y no sabía nada. Me sentía muy sola. ¿Se acuerda cuando le derramé el café caliente en el pantalón? ¿Cómo me voy a olvidar de eso, Juanita? ¿Y se acuerda cuando conversábamos y usted me decía que un día iba a encontrar a mi príncipe azul? Y yo le decía que no, porque no existían y que los hombres eran muy malos. Pero usted me decía que no. Que el que yo encontrara iba a ser un hombre muy bueno y además... Un hombre muy afortunado. Y tenía razón. José, mi Pepi, es el hombre más bueno y noble del mundo. Yo no sé qué haría si él no estuviera a mi lado. Es que yo lo noto un poco inquieto, como disipado. Me parece que esa mujercita está rondándolo por ahí. De eso puede estar segura. Esta mañana tuve una discusión con él por eso. Estaban juntos en su oficina conversando. Y le puedo jurar que no estaban hablando de trabajo. ¿Le preguntaste de qué hablaban? Sí, pero no me lo quiso decir. Ay, doña Rosa, por favor, ayúdeme. Convénzalo de que se case conmigo cuanto antes. Si no, esa mujer va a hacer lo imposible por robármelo otra vez. No, de ninguna manera. Esa mujer solamente sabe causar daño a su alrededor. Solo sabe destruir. Nunca imaginé que me iba a cruzar con una mujer tan retorcida. Y cuando él me dijo que se quería casar conmigo, yo pensé que iba a ser la mujer más feliz del mundo. Pero justo vino lo del accidente y... ¿Qué pasa, Juanita? Yo hice una promesa, joven. Le prometí a la Virgen del Carmen que no me pondría de novia con José hasta cuando usted no volviera a caminar. No puedo, Juanita. Yo no puedo aceptar ese sacrificio. No es justo. Tú tienes derecho a vivir tu vida. Tienes derecho a ser feliz. Sí, pero igual nos vamos a casar, solo que cuando usted se cure. Mire, cuando lo operen, usted va a volver a caminar. Lo más seguro es que eso no pase nunca, Juanita. Claro que va a pasar. La Virgencita del Carmen es muy milagrosa. Ya lo verá, y es muy buena. Ay, amorcito. Nunca pensé que tenía tantos y tan buenos amigos. Yo nunca quise a Alejandra. Jamás fuimos amigas. Sin embargo, ahora sé muchas cosas que me hicieron cambiar la opinión respecto a ella. Es una mujer de origen muy humilde, pero con muchas ambiciones. Y esas ambiciones la llevaron a hacer hasta lo último para conseguir ascender. ¿Qué estás diciendo? Mentira, Germán. No la escuches. Valeria quiere desbaratar tu matrimonio con Alejandra. Valeria, por favor. ¿Cómo te atreves a ensuciar el nombre de mi mujer, la que va a ser mi mujer? ¿Te has vuelto loca, Valeria? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Porque no puedo permitir que gente como Alicia extorsione a dos personas por su pasado. Basta, Valeria, cállate. ¿Dos personas? ¿De qué hablas? De Alejandra y de Lucho. Ellos tuvieron algo que ver en el pasado. Es el ser más infame que he conocido. Eres una basura. Germán, no, déjala. Defiéndete. Dile que no es cierto. Diles que no es verdad. ¡Diles! ¡Diles! No puedo decirles eso, Germán. Porque es cierto.
tu hermano y yo fuimos amantes. Eso es imposible. Tú no pudiste. Lo sabías y no me lo dijiste. Todos ustedes se han estado burlando de mí a mis espaldas. ¡Todos! Yo quise decírtelo, Germán. ¡Suéltame! No me pongas tus sucias manos encima. ¡Me das asco! Germán, yo te amo. Por favor, créeme. Te lo juro, yo te amo. Ahora lloras, ahora me dices que me amas. ¿Cuántas veces se lo dijiste a él? ¿Cuántas? Germán, yo me enamoré de ti. ¡Eso es mentira! Créele, Germán. Yo soy testigo. Ella es una chica que ha sufrido mucho. No es lo que Valeria dice. ¡Cállate! ¡Cállate! Todo está por tu culpa. Por tu ambición. Por tus chantajes. No me levantes la voz. Eso te pasa por haber sido una cualquiera toda tu vida. ¡Basta! Diablos, pude estar tan ciego. No pude ser tan estúpido. Todos me decían que lo único que tú buscabas era mi dinero. Todos. Pero yo no lo creí. Yo te amé desde el primer momento. Yo te amé. Dios, ¿qué diablos has hecho conmigo? Eso fue al principio, Germán. Pero luego me enamoré de verdad de ti. Siempre fuiste una revista. Ambiciosa. Dile lo que me decías a mí. Dile que solo estabas con él por su dinero. Pero que en realidad el que te gustaba era su hermano. Cuéntale todo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eres... ¡Cállate! ¡No te atrevas, Germán! Yo tengo algo muy importante que decirte. Bueno, dime, dime. Bueno, lo de Manuel y Camelia no es cierto. ¿Mentiste? ¿Por qué? Bueno, mira, Manuel y yo salimos esa noche para encontrarnos con Camelia. Y bueno, fue idea mía, mi amor, ¿no? Resulta que a Camila le gustó Manuel y a mí me mandaron a la casa. Entonces eso me dio tanta rabia que inventé todo eso para vengarme. Eres un... ¡Te odio! ¡Eres un sinvergüenza, un mal amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Eres de lo peor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, tu abuela! Y a ver cómo arreglas este enredo entre Manuel y Palmira. Por lo demás, olvídese de mí, señor José. Piense que me he muerto. Porque eso haré de ahora en adelante. Juanita, Juani, amorcito. Uy, soy una bestia, cariño, una bestia. Ahora ni aunque me vea muriéndome me va a creer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé lo que voy a hacer. Si vas a pegarle a Alejandra, pégame a mí primero. Porque yo la puse en esta situación. Estás mal, Valeria. Yo te dije que Germán no se merecía esto. ¿Y qué es lo que me merecía yo? ¿Que me siguieras engañando con ella? ¿Qué esperabas? ¿Que no me enterara nunca? ¿Por qué, Lucho? ¿Por qué me hiciste esto? Me has clavado una puñalada. Eres un traidor. No te mereces absolutamente nada. ¡Eres una basura! Germán, la culpa fue mía. Yo me le metí por los ojos. ¿Desde cuándo me engañas con él? ¿Desde cuándo? ¡Habla! ¡Está lastimando, Germán! ¡Tú cállate! ¡Habla! Está bien. Es hora de que sepa toda la verdad. ¡Habla! Lo conocí en Caracas. Tuvimos un romance. Él estaba por casarse, pero a mí no me importó. Hasta que un día me dijo que no quería saber más nada de mí. Que amaba a Estela. Yo me volví loca. Lo perseguí. Lo acosé. Le dije que nunca lo dejaría en paz. Se lo juré. A los pocos días llegaste tú para la boda. Y ahí te conocí.
Nuestro encuentro no fue casual. Yo lo tenía todo planeado. Quería darle celos. Que tuviera rabia. Que me buscara. La trampa dio resultado. Él ya se había casado, pero al darse cuenta que tú estabas interesado en mí, me buscó. Me pidió que te dejara en paz. Y yo le dije que solo a cambio de que volviera conmigo. Y volvió. Cuando tú regresaste a Lima, me dijiste que estabas enamorado de mí. Pero a mí no me importaba. Yo solo lo quería a él. Después de tu viaje, Lucho terminó definitivamente conmigo. Me dijo que ahora que estabas lejos, no había peligro de que te arruinara la vida. Yo como un perro. Y yo juré vengarme. Quería destruirlo. Hacerle daño. Casarme contigo. Germán, no, eres un mal nacido. ¡Suéltame! ¡Oye, por favor! ¡Germán, maldito! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡No pueden comportarse suéltame. Así! Escúchame, Germán. Lucho no quiso hacerte daño. ¡Es tu familia! Yo no tengo familia. Mi hermano se murió. Prefiero pensar que está muerto que es un traidor. Tú no vuelvas a cruzarte en mi camino nunca más. Tú también estás muerta. Déjame. Ya tienes lo que querías. Debes estar feliz. Has destruido la vida de 3 personas en un tiempo récord. Y has acabado con lo único bueno que tenía en mi vida. Te odio, Valeria. Y espero que algún día sientas el dolor que estoy sintiendo ahora. Debes estar feliz. Has destruido la vida de 3 personas en un tiempo récord. Y has acabado con lo único bueno que tenía en mi vida. Te odio, Valeria. Y espero que algún día sientas el dolor que estoy sintiendo ahora. ¿Ya no me odia, Juanita? ¿Yo? Jamás. ¿Qué le pasa? La siento muy extraña. Lo que pasa es que estoy muy apenada contigo, Manuel. Ay, no me mires como si estuviera loca. Ya José me contó lo que pasó con Camelia la otra noche. Lo sé todo. ¿Todo? Y con todo respeto, no entiendo nada. Lo que pasa es que José me dijo que todo fue tu culpa. Y que tú te fuiste de farra con Camelia. Por eso yo se lo conté a Palmira y ahí se formó el enredo. Luego José se arrepintió y me dijo que fue él quien te obligó a ir con él esa noche. Bueno, un santo no será, ¿no? Pero un sinvergüenza tampoco. Lo que pasa es que yo amo a Palmira y no podía serle infiel. Eso nunca. Bueno, eso está muy bien. Porque Palmira es una mujer maravillosa, como no vas a encontrar ninguna otra. Tú también eres una chica muy linda. Sí, pero estoy enamorada de un hombre que no me quiere. Ah, no, no, no. José te quiere más que a su vida. Lo que pasa es que es necesario que alguien le dé una lección para que no cometa más errores. Canalla. Decir que todo fue mi culpa. Ya verá. Sí, pero ahora no le voy a creer nada. Lo voy a dejar aunque me muera de la pena. No es necesario que se muera de pena, Juanita. Creo que podríamos hacer algo mejor. Podríamos darle una lección. Yo pensé que les hacía un bien. Y mira lo que hice. No, Valeria. Hiciste lo mejor. Lo que yo debía hacer hace ya mucho tiempo. Nunca debí meterme en esto. No fuiste tú quien nos metió en esto. La culpa de todo solamente fue mía. Pero ya todo se acabó. Todo se terminó. Voy a hablar con Germán y con Lucho también. Voy a esperar que pase un tiempo y... ¿Qué vas a ganar con eso? No, Valeria. No te engañes.
ni te sientas culpable. Lo que empieza mal, solo puede terminar mal. Yo no merecía otra cosa. Pero tú cambiaste. Te arrepentiste. Tú tienes derecho a reconstruir tu vida. Yo perdí todos mis derechos desde el momento que comencé a engañar a Germán. Sabiendo que la verdad lo separaría de mí. Y ya no hay nada más que hacer. Me enamoré. Y ese fue el fin. Todo puede volver a comenzar. Lo malo es que a mí ya no me importa volver a comenzar. Adiós, Valeria. Adiós para siempre. Alejandra. Lo amas. Y voy a amarlo hasta el último de mis días. Aunque te parezca absurdo, Germán es y será el único hombre de mi vida. Hacer es destruir a las personas que más quiero. Debo tener una maldición o algo. ¿Qué estás diciendo? Destruí a Estela. Yo la maté. Ella se estrelló por mi culpa, porque le robé la gana de vivir, le robé la ilusión. No seas morboso. Tú no tuviste la culpa. Y ahora esto. Tal vez Germán quiera acabar con... Deja de decir estupideces. Si quieres que te tengan compasión, estás muy equivocado. Ni yo ni nadie te va a compadecer. Lo que pasó fue también tu culpa. La verdad era duda, todos lo sabíamos. Pero la mentira lo era más, ¿entiendes? Las cosas tenían que ser así, Lucho. Fue lo mejor. Tengo que desaparecer. Ya no soporto más, ya no me soporto más. Pablo me llamó temprano. Me dijo que se iba a llevar a Lucho al fondo de mi tía. Tal vez allí se calme un poco. Ese muchacho ha sufrido demasiado. No merece esto. Me siento tan culpable, Virginia. Estoy muy confundida. Cuando Lucho me dijo que esperaba que algún día yo sintiera todo el dolor y toda la amargura que él estaba sintiendo, no vas a creerme, pero yo sentí que sus palabras estaban marcando mi vida y mi felicidad. Sentí como si mi destino y el suyo tuvieran el mismo desdichado camino. Habla con él, Valeria. Es tu obligación. No puedes dejarlo así. Nunca imaginé que ella podía hacer algo así. Fue una locura, Chalo. Yo no sé qué le pasa a mi sobrina. Pero bueno, no vine a hablarte de eso, ¿no? Chalo. Chalo, necesito pedirte un gran favor. Chalo, te está buscando Alejandra. Dice que es muy urgente. ¿La puedes atender? Mejor habla con ella. Yo estoy segura que necesita mucho tu ayuda. Sí, Tina, gracias. Discúlpame, Mercedes. No, no te preocupes. Lo mío puede esperar. Te busco por la tarde y tomamos algo. ¿Te parece? Perfecto. Caso debería estar molesto con Germán, que además estoy seguro que fue quien te llenó la cabeza de ideas. Pero ya ves, parece que en este momento él también está sufriendo lo suyo. ¿Sabes, Valeria? Todos cargamos nuestra propia cruz. Los problemas empiezan
Cuando no podemos hacernos cargo de los nuestros y entonces tratamos de cargar con el problema de los demás. Ay, no sigas, Martín. Por favor, no sigas. Las verdades generalmente duelen demasiado, Valeria. ¿No es cierto? Demasiado, Martín. A veces parece que nos van a destrozar. ¿Me perdonas? Ningún error es irremediable. ¿Amigos? Gracias. No sabes la falta que me hace un amigo ahora. Señor José, me parece que usted ha caído en la treta más baja y ruin en la que un hombre pueda caer. Ha traicionado a un amigo. Chocolate por la noticia, Manuel. Y yo, por esa estúpida mentira, he perdido lo que más quiero en el mundo. He perdido a mi Juanita. Y también a un amigo incondicional. ¿Qué quieres decir? Palmira no quiere saber de mí. No me cree nada. Su mentira ha destruido mi honor y mi buena reputación. Mi vida aquí ya no tiene sentido. ¿Piensas suicidarte? No, señor. Solamente me voy de esta casa. Ya presenté mi renuncia irrevocable. Manuelito, hermanito, por favor, perdóname. Mira, yo no pensé que te iba a causar tanto daño. Perdóname, por favor, perdóname. No se trata de perdonar, señor. Solo es cuestión de olvidar y tendré que olvidar a Palmira y lo que siempre soñé. Adiós, señor José. Me voy de esta casa. Me siento tan sola, sin saber qué hacer, como vacía. Pero al mismo tiempo siento que me hubieran quitado un gran peso de encima. No podías seguir así. Lo mejor se hubiera podido. Pero tarde o temprano todo hubiera reventado como una burbuja de jabón. Nadie puede vivir en una mentira, Chalo. Ni fingir lo que no es ni lo que no siente. Eso es imposible. Tarde o temprano tu vida acaba por convertirse en un gran infierno. Y mi infierno llegó antes de lo que yo pensé. ¿Estás bien? ¿Segura que no quieres irte a la casa? A mi vieja le va a dar gusto tenerte allá. Tú sabes cuánto te quiere. No, Chalo. Hace mucho tiempo que el barrio dejó de ser mi lugar. No me mires así, que no pienso volver a lo de antes. Ni por todo el oro del mundo lo haría. ¿Entonces? ¿Vas a quedarte en tu departamento? Aunque te parezca raro, me voy al pueblo del que salí hace tantos, pero tantos años. Tal vez ahí encuentre a la chica sencilla que fue alguna vez, ¿no? Todavía deben tener la casita. Me voy a ver las cosas que tenía mi madre allá. Ojalá que por lo menos ella, desde donde esté, logre perdonarme. Te deseo todo lo mejor. Va a ser muy duro, muy duro. Pero vale la pena. En el fondo tengo muchas cosas que agradecerle a Valeria. Ella fue muy valiente el poder afrontar esa verdad. Valiente porque no es su verdad. Que si lo fuera, no lo hubiera dicho nunca. ¿Sabes qué? No te fíes. Lo más seguro es que empiece a sacar provecho de alguna forma. No, Chalo, de ninguna manera. Lo hizo de buena fe. Y además, yo creo que Valeria es una gran persona, realmente. Por favor, perdóname, ¿ya? Por favor. No tengo nada que decirle, permiso. No me crees, no me crees. Palmita. Palmita, mira, si quieres llamar a Juanita para que me acuse delante de ti. ¿Quieres que la llame? ¿Sí? ¿Eh? No me importa lo que haga. Lo mío con Manuel se acabó. Palmita, Palmita, por favor. Pégame, ahí está, pégame, pégame, pégame si quieres. Pégame, pero créeme, ¿sí? Mira, regresa con Manuel, te lo suplico, por favor, no seas así. No. ¿Pero cuántas veces quieres que te diga de que él no quiso salir esa noche? Él salió porque yo le insistí. Él no quería salir, él quería ir detrás de ti. Palmirita, por favor, mira que si él se va de la casa, eso no me lo voy a perdonar nunca en la vida. Por favor, ¿ya? No, no y no. Ya dije, si ese tal Manuel tuvo el coraje para irse de farra por el motivo que haya sido, es porque no me quiere lo suficiente. Y yo soy una señorita que no está dispuesta a exponerse a que la maltraten.
Permiso. Palmita, ¿Y ahora qué hago? Ay, mucho cuidado. No te vi, perdón. ¿Trigonometría avanzada? Oye, no es mucho para un examen de ingreso. Ah, lo del examen de ingreso es historia. Eso es puro formulismo nomás. Estoy segurísimo que voy a ingresar. Me sé todo. ¡Cuánta confianza! Me da gusto verte tan entusiasmado. Estás hablando con casi, casi un universitario. Si quieres, te puedo dar una mano. Bueno, si la necesitas, claro. Bueno, no creo que sea necesario, aunque en esto... En esto... Pero puede ser bien pesadito, ¿eh? Ay, pero tampoco es para tanto. No creo que sea necesario que te adelantes con cosas tan difíciles. Bueno, es que estoy pensando en el futuro. Lo difícil no es ingresar, ¿eh? Eso es pan comido. Lo difícil es mantenerse. No puedo creer que pienses así. Bueno, ¿me ayudas? ¿Cuándo es el examen? El sábado. Ya no falta nada. Mira, ¿qué te parece si mejor hacemos un repaso general? Como si fuera el examen de verdad. ¿Qué dices? Hecho. Nos vemos en mi casa entonces. Pero te advierto que te vas a aburrir un montón, ¿eh? Porque vamos a acabar al toque. Más bien después no te provoca ir al cine o algo. Ya vemos. Chao, Cucho. Perdón, señor genio. ¡Te llamaron, Rolo! ¿Quién, Chalo? No. Tu germa, la Leticia. Oye, está en cana, ¿no? Sí. Bueno, gracias por el recado, hermano. Oye, debe estar pasando las de Caín ahí, no, pobrecita. Oye, ¿y tú cómo sabes, eh? Tengo amistades, pues, hermano. Contactos. ¿Contactos? Claro. Gente que cuida gente. Gente que sabe cómo mover los papeles adentro. Contactos, pues, hermano. Sí, claro, entiendo. Oye, si tú quieres, yo puedo hacer que la Leticia salga. Claro, pero eso te va a costar un billetito, ¿no? No, hermano, mío, más gracias. Oye, yo no estoy diciendo que robes. Lo que te estoy diciendo es que yo puedo hacer que la Leticia salga a cambiar el billete. Anímate, hermano. La vida de una mujer vale mucho. Y sobre todo ella que está tan buenaza. Lo que pasa, hombre, es que yo ya terminé con Leticia hace tiempo. ¡Eres un imbécil! ¿Pero cómo has podido hacer eso? Bueno, todavía hay tiempo, ¿ah? Yo sé que en el fondo tú la quieres. Y que todavía sigues babeándote por ella. Yo que tú lo pensaba dos veces, ¿ah? Antes de dejarla en un sitio tan peligroso, hermano. Además, como dice el dicho, donde fuego hubo, cenizas quedaron, ¿no? Piénsalo, hermanito, piénsalo. ¿Para qué crees que están los amigos, ah? Para ayudarnos, pues, hermano, para ayudarnos. Gracias. Yo me ocupo de él. Muy amable. Germán, soy yo, Valeria. Germán. ¿Qué haces aquí? Quería ver si estabas bien. Te llamé toda la mañana, pero nadie respondía. Fuera. Solo quería pedirte perdón. Saber si necesitabas algo. Necesito estar solo. Déjame solo. Espera. Estoy para servirte. Se trata de lo de la cárcel. Antonio me dijo que me había enviado unos documentos muy importantes para probar su inocencia en una carta. Pero esa carta yo nunca la recibí.
Bueno, entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Ayúdame a conseguir una persona que averigüe todo lo que pasó. Alguien que se meta hasta el fondo para que pruebe la inocencia de Antonio. ¿Y si no es inocente? Algo en mi corazón me dice que sí que lo es. Chalo, Chalo, yo necesito tu ayuda. Tú eres la única persona que me puede ayudar en estos momentos. No puedo contar con mi familia, no puedo contar con Virginia, con nadie. Solo puedo contar contigo. Tengo que recuperar a la hija de Antonio. Quiero probarle que su padre es inocente, Chalo. Está bien, yo te voy a ayudar. Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿empezamos hoy mismo? ¿Cómo? Quiero que vayas al fondo conmigo. Termina tu café. Quiero que conozcas a Antonio. Va muy rápido, Mercedes. Bueno, me parece que he perdido bastante tiempo ya, ¿no? Bueno, vas a tener que esperar un poquito más, porque yo tengo algunos asuntos pendientes en la oficina antes de que vayamos para allá. Bueno, pues, ¿vamos ya? Está demasiado dolido. Pero yo te puedo asegurar que Lucho te quiere tanto más de lo que crees. Y que ahora está sufriendo mil veces más que tú. Me engañó. Vivía engañándome. Vivía tratando de protegerte. Él no tuvo la culpa de nada. Seguro que cuando vino a Lima también se veía con ella. Los dos se reían de mí. No te tortures más, por favor. Te estás haciendo más daño. Ya estoy destruido. Muerto. Muerto en mí. Pero Germán, no puedes quedarte así. Vete, quiero estar solo. Perdóname, Germán. Hice lo que pensé que iba a ser mejor para todos. Todos. Tú eres quizás la única que tuvo valor.